Desde hace 500 años, Brasil ha luchado por un justo reparto de la tierra. Los indígenas, los esclavos africanos, los colonos europeos y los labradores se han movilizado contra la corona, contra las dictaduras militares y contra otras formas de opresión que de una forma u otra han talado sus libertades y les han expulsado de la tierra que trabajan. Todos estos movimientos a lo largo de la historia han sido eliminados. La realidad brasileira ela produziu ao longo das últimas décadas brutal processo de migração campo-cidade. Treinta millones de campesinos y agricultores han sido mano de obra barata en la deforestación, en la búsqueda de metales preciosos o simples víctimas de un sueño industrial que pronto se desvaneció. Hace escasos 20 años nació un movimiento popular que se propuso cambiar radicalmente el curso de la historia brasileña. Es el llamado MST, o Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. El MST está formado por campesinos, moradores de las favelas y otros grupos marginales que aspiran a retomar la tierra brasileña como una esperanza de futuro. Viver novamente pela nossa força, pelo nosso suor, para trabalhar, para comer. Reivindican el campo para los excluidos y persiguen un cambio social que acabe con la concentración de la tierra. Acho que o inicio, por ejemplo, do MST na encruzilhada de Natalino teve uma presença de apoio solidária da igreja, você esteve, eu estive. Não tem império de Roma ou império de Riga. No hay diablo que consiga apagar esa luz. Por primera vez, un movimiento popular y pacífico había vencido a las clases dominantes. Cinco años después de este campamento, ya eran varios los estados que compartían experiencias similares. Por primera vez hay un proyecto común nacional, no violento, que reivindica el derecho a una vida digna, al reparto de la tierra y la creación de una sociedad más solidaria. Se acuerda que no habrá líderes, que no habrá vinculaciones directas con partidos políticos ni con ninguna otra organización. Según el artículo 184 de la Constitución brasileña, cualquier finca que incumpla su función social será susceptible de ser expropiada para ser repartida entre las familias que lo necesiten. El MST, mediante campamentos y ocupaciones, denuncia y hace público el incumplimiento de esta normativa, exigiendo así el reparto justo de estas tierras. No se aspira al poder, sino al cambio social. Se ocuparán tierras no productivas, se acampará en ellas y se resistirá hasta que los jueces dictaminen su expropiación. Olha, a gente debería pensar que cada familia debería tener un pedazo de chão para trabajar. Y la prefeitura de Médici me trouxe aqui para ver se eu gostaria de dar aulas. Eu fiz concurso, fui contratada e estou aqui hoje. Eu gostei daqui, aqui é bem, né, o pessoal aqui é muito legal, são conquistadores da gente e eu estou aqui hoje. Atualmente há mais de 10.000 campamentos repartidos por todo o país, esperando que o governo les conceda tierras cultivables. La media de espera es de 5 años. Ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém.
acoge entre sus filas a una víctima frecuente del progreso en el campo brasileño, el trabajador esclavo. Tem que levar, sabe? Porque é que nem eu lhe expliquei, eu vim aqui da rua para cá, aí o emprego que a gente arranja é aqui no mato mesmo. Aí eu não tenho profissão, não tenho nada para me trabalhar, aí eu tenho que trabalhar, nem que não goste, mas tem que trabalhar para sobreviver. A estrela e lua, filha, manhã de sol. Esta revolución que cambió el fusil por la guitarra ha conseguido asentar legalmente a varios millones de personas. Sin embargo, su lucha no termina en la conquista de la tierra. El MST dota a sus asentados de voz propia, de conocimiento. Desde los brutales garimpos o minas de oro hasta las escuelas de alfabetización del MST, algunos de los integrantes del movimiento han experimentado un largo e increíble camino. En el año 2000, el MST y otras 5 organizaciones brasileñas crearon el Foro Mundial Social en Porto Alegre, Río Grande do Sul, el mismo lugar donde había empezado su lucha 20 años antes. El Foro Social de Porto Alegre se ha convertido en los últimos 3 años en la mayor cita internacional de debate político y social. Su lema es: Otro mundo es posible. Been following the activities of the MST for many years. It's probably the most important popular movement in the world. It's had a tremendous impact on inspiring others. It's made remarkable achievements in Brazil. It's not only the courage and commitment of giving landless workers what they need, but also creating a viable society. The theme of the World Social Forum is another world is possible, and that they're showing how it can be. They're showing how it is possible.